Oye, ¿quieren que les diga algo? Yo soy bien cabro, pero bien cabro, que han visto Oh, ese no me llama. La Padula, regálanos un bailecito bien peruano. A ver, La Padula, demuéstranos tu talento. Esto lo bajamos. Esto solo pasa en Perú. Ya está. A ver, gente, hoy día vamos a ver cosas importantes en Discord, así que tomen asiento, disfruten el directo de hoy y con talento y con definición vamos a ver lo que nos prepara el día de hoy. Por ejemplo, a ver, a ver qué nos trae por hoy día en reacciones. Espero que no hayan mandado huevadas. Yo los conozco a ustedes. Bueno, ya vi unas cositas por ahí. Bueno, ya vi otras cositas por ahí. Desde acá comenzamos, porque hay algunas que ni siquiera las he visto. Vale, comencemos. Desde acá. Fotos con historias perturbadoras. Ok. Ya, ¿qué foto perturbadora le puedo meter a esta foto? Ya, este huevón es Freddy Krueger, ¿sí o no? Ya, Freddy Krueger. Ya, ¿qué chingados tiene de malo Freddy Krueger, hermano? Huevón, su fogatita, porque yo lo adiviné primero, huevón. Yo lo adiviné primero, sus fogatitas, loco, sus fogatitas. Yo les dije que era Freddy Krueger, hermano. O sea, ¿qué hay de miedo con Freddy Krueger, huevón? Ven, pe Freddy Krueger, nos echamos de las noches, huevón. Yo con mi espada de carne y tú con tus huevaditas de esto nos echamos, huevón. Te invoco, ven. Fum, fum, no te tengo miedo. ¿Se imaginan que mañana desaparezca, mano? Streamer reta a ente maligno y desaparece. O youtuber, me considero más youtuber, lo siento. I'm sorry, no me considero streamer. Me dan un paro cardíaco, te lo juro. Humano, perdón, perdón, Freddy. Bromita nomás. Bromita, o llamo a Jason si me quieres matar. Foto de fiesta. A ver, ¿qué tiene de malo esta foto? Ay, mano, este sí da un poco miedo. Está pariendo el negro, weón. Oh, mano, ¿qué es esto? ¡Ay, oh, su hijo, weón! Ya lo vi, ya lo capté, ya lo capté. Allá, mano, es su sobrinito, weón. No tengo miedo tampoco. A ver, sigamos, siguiente video. ¿Ese qué raza de perro es eso? Messi humilde jugando con su can. Humilde, humildad. Ah, no, cagón, lo cagó al perro. Hijo de puta, el bicho, ser humilde al bicho, mano. Y ya llegó por quien lloraban, gente. Llegó el Eric, el más papi de papis, el más guapo, el más cachudo de los CH, llamado CH Eric Repe. Cosas que no estamos listos para ver a tu tía Calata. A ver si no estoy listo para ver. No estamos listos para ver, pero lo vamos a ver porque somos sapos, somos chismosos. Qué locazo. What the fuck, mano. Me dio un poco de risa, sorry. Ecuador ganando a Perú en Lima 3-0. Ecuador no creo que le gane a Perú acá en Lima. Yo digo un empate, weón. Yo digo un empate, pero vamos, necesitamos ganar. Eso sí, necesitamos ganar sí o sí para poder clasificar. La cortina se movió. Sorry, mano, es que mi gampi es tan grande que está colgado por ahí, lo siento. Dice, cuando crees que elegiste un buen... Ya, hermano, le hubo un paro eléptico, hermano. Le va a dar un paro pipiléptico ese huevón. Se esconde donde se esconde el monstruo. Básico. ¡Básico! ¿Cuál empate? Es que, hermano, Ecuador no es ningún equipo fácil, por si acaso. Nomás te voy a decir eso. Encanta,
What the fuck? ¿Qué mierda es eso? Ay, Yara, mano. O mandan huevadas que me dan risa. Le entra gracioso, gaseoso hasta el ojo, hermano. Ojo gástrico. Ninja Go Sensei, what the fuck, hermano, qué locazo. ¿Cómo hago para conquistar Asia? Me encanta esa loca. Bueno, para conquistar Asia, hermano, lo único que tienes que hacer es ser un chico de buen corazón y tener que soportar cosas. To the kitten, okay? El gato estaba poseído por un demonio, le decía al dueño que iba a morir y el dueño agarró el otro gato y se fue de la casa. He doesn't You will die. Sylvester. Ay, mano, no quiero escuchar esa weá. Cuando escucho, creo que era de verdad. Me da miedo, weón. Ah, esto ya lo vimos hace tiempo. Esto. Dice, padre, me duele la gampi, ¿qué hago? Pues deja de estarte manoseando, demonio. Deja de estarte tocando el pipín. Me duele la gampi, ¿qué hago? Pues ya no te estés manoseando, pues hijo. Deja de estarte ahí tocando el muñeco. Esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen, chicos. Ustedes son unos pajeros. Ustedes también lo han hecho. Todos lo hacemos. Todos lo hemos hecho. Menos las nenas hermosas, preciosas. Mis bebitas. Mis nenas hermosas. Ellas no tienen que saber estas cosas. Ellas son unas reinas, unas damas, damiselas, princesas hermosas. ¿Y sigues borracho? Tranquilo, bro. Ya no. Ya se me pasó la borrachera. Mano, he tomado después de cuánto. Después de meses, creo. Yo no tomo. Las niñas yendo a acampar. A ver. Yara, mano. ¿Has visto eso? Qué loco, man. Ese juego eléctrico que va arriba y baja así. ¡Bum! Ya, mano, nunca en la vida me he subido esos. A la justa me he subido en el gusanito. ¿Han visto ese gusanito que rueda? ¡Bum! Ya, esa guada también me da miedo. Yo soy un cabro, pero cabro al 100% que me da miedo eso. Así que, mano, puede que sea la primera vez que grabe mi reacción subiéndome una de esas huevadas. Pero no sé si hacerlo. Hay un 80% de probabilidad que no lo haga. Tú eres bien pajero, así como tú. No mientas, Nahuen. Top 5 personas que hasta el diablo les tiene miedo, carita asustada. Top 1, el Cañita. ¿Y están de testigos? Que obviamente ya terminamos, que yo me quedo con tu dinerito, bien a gusto, que le voy a mandar un pinche audio a este cabrón por coraje para hacerte los pinches cuernos también enfrente de ti. No mames, ahorita te mamaste, güey, te mamaste. Oye, amiga, pues aprovechando que ya. No, 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 espérate, no, cálmate, no, cálmate. Pues aprovechando que ya valió mi relación, ¿me regalas una foto? Me vale. Mano, qué locazo, mano. Un frío de mierda, mano. Un frío más como que. Valiendo gaber, valiendo verga, a ver. Puta su madre, hermano. Esos videos son de la Deep Web, huevón. Ay, mano. Dios santo, madrecita mía. Huevón, se ha sacado la ricón. Se va a sacar la recon, hermano. Mano, F, huevón. ¿Te imaginas que te tiras de un lugar, de un precipicio, y al final, cuando estás en pleno aire, dices, ¿por qué no tengo, no me paro? Y ves que no tienes nada atrás. ¿Qué harías, mano? Yo lo primero que haría era, lo primero que haría sería gritar, ¡concha de tu madre! O insultarlo al huevón por no poner la cuerda. Para que se quede así toda la vida. Ya la mano, por eso. ¿Ah, son machitos? Sí. Esquivo, esquivo. Leo tu derecho, no tenés. Soy mujer, veo los míos. Peor, soy negro. Me. Charama. Hija de puta. Desaparezco. Yara, mano, qué froce mi causa. Ya. Basta, jóvenes, ya. No se puede dormir, en verdad, ya. En puta, ya también. Acá ya está. Así, me sirva mi celular. No puedo dormir. Cada rato está así, vibrando. Oh, Gregorio, te filtraron, huevón. Ta madre, filtraron el audio de Gregorio, lo que escribimos en el chat de Tincho Clito, huevón. Ya mi culo vibra así, ya también. Cada rato ya. Mucho. A dormir, carajo. No jodan ya. Basta.
Tamari, causa. Gregorio. Oh, gente, vamos a crear un chat de WhatsApp para todos nosotros, ¿ya? Voy a crear un chat de WhatsApp, pero primero tengo que remodelar mi celular. Voy a comprar un cel y renuevo, ¿vale? Oh, yeah. Eso, guá. Puta, qué cago, mano. Oh, qué cagón, para cagarle su carrito. ¿Ustedes qué harían? ¿Se bajarían y le sacarían la rechucha? Yo sí, mano. Lo mato a ese huevón, ¿eh? Bueno, no lo mato, pero le pego, mano. Si me pega, pero al menos le meto un puñete, le conecto a algo, mano. Mira, mano. Qué cagón, ¿eh? Yara, mano. Se pasó de frío, de frozen. Hola. ¿Y esta cabeza, Gampi? Hola, papi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amiga Alison Caso, gente. What the fuck, más de 1000 personas en mi stream. No lo puedo creer. Muchas gracias, amigo, y a toda la gente que se ha conectado al stream del momazo. De verdad, les mando un beso enorme y un abrazo, chicos. De verdad, muchas gracias a todos los cacaneros que han compartido, gente. ¿Oye, qué? Más tarde les voy a sacar todo el locro. ¡Oy, qué, mano! Se me cayó un ídolo, mano. Yo lo había hosteado a este huevón. Ahí se ve, pe, mano. Ni malo hosteo. Se metió con mi manita, Alison. Se cagó, mano. No lo hosteo nunca más. Ahí se ve, pues. ¿Cómo hablar así? Habló grueso, mi causa. Te digo algo. ¿Qué? Me tienes hasta la madre. ¡Wow! ¡Eso quería decir! No hay peor pareja que nosotros dos. ¡Sí! ¡Nosotros dos! Los dos somos bipolares. También somos un desmadre. Pero así nacimos los dos. Te digo. ¿Lo reportamos? ¿Reportamos? Sí. ¿Reportamos, gente? No, pobrecito, en su cuenta de TikTok. ¿Te consideras una persona guapa o fea? Ah, la pregunta me ofende, perro. Esto es para que siga el fiestón, es para seguirle borrando. Mano, no me parezco a él ni cagando, ¿ah? Uy, Richard, llegó mi sugar, gente. Llegó mi cachero, mi tío llegó. Un besito para ti. Gente, no hay que reportar, gente. Gente, qué bonito. No, no me la contaron. Usa este audio con sabiduría. A ver, ¿por qué con sabiduría? Vamos a escucharlo. Alias el sobaco de llama. Se busca porque su especie está en peligro de extinción. Tiene que ir a su pueblo a reproducirse. Su pueblo, natural de Chacachaca. Su especie, llama Sapiens erectus. Y es muy peligroso porque quiere llegar a ser presidente. Acagón. Acagón. Cañita, te buscan. Hoy, hoy, Wilmer, baneado, te cagaste. Mare, todo baneado, te cagaste, te baneado, todo baneado. Mare, baneado permanentemente. Mare. Mano, las venecas. ¿Qué son venecas, hermano? Yo solo conozco venezolanas. Solo venezolanas. No se dice veneca, no sean maleducados. Es como si nos dijeran en Perú, peruchos. Aunque ya me han dicho perucho varias veces. Me han dicho llama. Bueno, ustedes me tienen loco diciéndome llama. La Padula, regálanos un bailecito bien peruano. A ver, La Padula, demuéstranos tu talento. What the fuck, le picaba el culo, le picaba los pies, estaba calentando o qué. O un huevito de izquierda se le había escapado. Oh, La Padula, no. ¡Oh! No creo, gente. La Padula tiene hueco. ¡Oh! ¡No, La Padula! Gente, este es un secreto entre nosotros nomás, ¿vale? Este secreto lo ocultamos nosotros. Huevón, La Padula tiene panocha, man. Yo digo que le picaba el huevo, mano. Dice, ¿pero qué acabo de ver? ¿Qué es eso? Eso es verdad, mano. ¡Scanner! ¡Ah, mierda! No, mano. ¡Qué asco! ¿Por qué mandan eso? Cochinos, cerdos, marranos.
el 99.9% de las personas no dudarían en ese trabajo. Ya sé qué trabajo, gente. Ustedes también están pensando lo mismo que yo. Díganlo ahorita en el chat, porque ustedes también están pensando lo mismo que yo, gente. A ver, damas y caballeros, ya saben qué trabajo es este, ¿no? Ya saben, ¿no? Ah, chucha, yo pensé este actor porno. Perdónenme, me huevié. Como ustedes no duran nada en la cama. Todos nosotros fuimos estafados, weón. Guardia de faro, ni cagando. Pagan 130 mil dólares al año, ni cagando, mano. Eso es mentira. Eso es mentira, mano. ¿Y qué hago sentado acá yo? Gente, creo que me voy a cuidar un faro, mano. Me da la gampi si me encuentro con la sirenita o me encuentro con, no sé, con la ballena Willy o con una princesa acuática. Pero 130 mil dólares al año, mano, es como mierda. ¿Quién carajo gana cuidando, mano? What the fuck, loco. Eso es mentira, creo. Y es de los trabajos más peligrosos. ¡Ah, ya! Puta, creo que me estoy desanimando, la verdad. Creo que me estoy desanimando un poco. Mano, pero a su madre, mano, qué rico trabajo. Buena cantidad, pero da miedo, la verdad. Mejor me quedo acá, la verdad, con ustedes. Yo me llamo Cañita. Está atorado ese huevo.